Muy bien. Tenemos entonces la última parte de esta jornada Ingeacus sobre ruido ambiental y se trata de un conversatorio en torno al tema acústica ambiental, desafíos en el desarrollo sustentable de las ciudades, que es un gran tema. Nuestros invitados panelistas, Camilo Padilla y David Parra, del Ministerio del Medio Ambiente. Don Pío Ramón, que lo acabamos de escuchar, invitado de Francia, y tenemos también a don Guillermo Rey, investigador principal del proyecto FONDESIC del desarrollo de un modelo de bajo costo para la evaluación del ruido urbano. Está haciendo una estadía de investigación en el Instituto de Acústica de la Universidad. Entonces, la idea de este conversatorio es dar la palabra a los panelistas, los invitados, para que se puedan referir un poco a este tema y tener una ronda de preguntas y de conversaciones al final. Por el tema de programación, les cuento que los colegas del Ministerio de Medio Ambiente han hecho un esfuerzo importante en participar en esta jornada. Ellos en realidad van camino a Puerto Montt, tienen un compromiso laboral mañana temprano y por lo tanto llegaron en avión hace un ratito y se van en bus a las 7:30. Entonces vamos a tratar de, por ese tema, terminar antes de las 19 horas para que puedan llegar bien y no sufran. Entonces le vamos a dar la palabra a ellos primero, ¿cierto? Para empezar, ¿no? Entonces, le doy la palabra a don Camilo. Salió sorteado. Bueno, cuando me presenté comenté un poco que mi labor dentro del Ministerio del Medio Ambiente, yo trabajo principalmente en temas vinculados con el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Entonces, esa es mi área de mayor expertise y desde que llegué al Ministerio me he desenvuelto en ese ámbito. Entonces, el profesor Suárez me hacía una aproximación a los temas a conversar y me preguntaba, bueno, ¿cómo los proyectos o los megaproyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental pueden contribuir al desarrollo sostenible de las ciudades? O si esta herramienta era efectiva, en mi opinión. ¿Ya? Si este instrumento de gestión ambiental colabora en la obtención de ciudades cada vez más sostenibles. Entonces, en esta primera pregunta, yo tendría que decir que sí, que efectivamente el sistema de evaluación de impacto ambiental es un instrumento que permite introducir la variable ambiental en el desarrollo de proyectos en Chile, proyectos de inversión. Voy a reiterar un poco lo que dije en mi presentación en cuanto a que en los temas de ruido y de vibración, el sistema de evaluación de impacto ambiental, el CIA, permite regular fuentes que hoy en día en la legislación chilena no están reguladas. En el caso, por ejemplo, de metro, ¿cierto? Que es una fuente de vibración, no tenemos una norma que evalúe o que regule la vibración, ¿cierto? De esta fuente. Pero en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental se reconoce como una fuente de emisora de vibración que puede alterar la salud de la población o que puede alterar edificaciones, entre ellas edificaciones patrimoniales, puede afectar el patrimonio cultural de una ciudad y por lo tanto se tiene que evaluar y en ese marco se apega a una norma internacional y así con distintas fuentes. Generalmente las fuentes de infraestructura de transporte como las autopistas, los aeropuertos y las vías férreas, por ejemplo, no están reguladas en Chile, pero sí en el marco del CIA se evalúan. Y así otro ejemplo. Entonces, la primera respuesta es sí, la herramienta o los proyectos cada vez más consideran la variable ambiental en su desarrollo y contribuyen al desarrollo sostenible, ¿ya? De ciudades, no sé en qué medida, porque los proyectos grandes siempre están alrededor de las ciudades, pero sí en las regiones, colaboran con el desarrollo regional. Pero creo que nos falta mucho, creo que nos falta mucho y ese es un desafío. Por cómo está diseñado el sistema, a veces funciona como un sistema de autorregulación, por así decirlo, o un sistema de regulación unidireccional. ¿Y a qué me refiero?
a que como hay un abanico grande de posibilidades, es decir, yo como titular, si quiero hacer un proyecto, tengo 13 o 12 países de los cuales yo puedo escoger una norma a la cual me voy a pegar, y otro titular también tiene el mismo abanico, pero puede elegir otra distinta a la que tengo yo. Y yo propongo cómo voy a evaluar mi proyecto. Entonces, en ese sentido, falta un poco más de acotar, ¿cierto?, el abanico de opciones que tiene un titular al momento de presentar su propuesta, ¿ya? Porque tener un margen amplio, creo que en Chile todavía estamos en la etapa en que estamos creciendo, produciendo y preocupados mucho del crecimiento económico, que está bien, y nos hemos dado el salto a tomar el desafío de decir, bueno, ¿cómo seguimos creciendo? Ojalá a este mismo ritmo, pero que las distintas variables ambientales, sociales, sean cada vez más parte de nuestro proyecto. Creo que todavía falta para que se incorpore totalmente la variable ambiental en el desarrollo del proyecto, de tal forma que llegue el día en que un titular proponga ir más allá de lo que se le exige en la norma. Eso hoy no existe. Y creo que por ahí va el cambio que debemos promover para que haya proyectos que contribuyan cada vez más al desarrollo sostenible de ciudades. ¿Ya? En este marco del CIA, los proyectos se evalúan de forma individual y pocas veces se hace un análisis también de qué pasa con la convivencia con otros proyectos. Entonces, en ese ámbito, nosotros como Estado podríamos, por ejemplo, promover que no sea tanto el abanico de opciones que tengamos al momento de elegir una norma, por ejemplo, para el caso de una autopista, y que el MOP diga, bueno, ambientalmente yo me voy a pegar siempre al criterio norteamericano porque esto representa en realidad cuál es mi estándar de evaluación, y adoptarlo para así, y de la forma que cuando el MOP tenga un proyecto le informe a su consultor que esa va a ser la normativa que va a aplicar, y coordinarse con el Ministerio de Medio Ambiente también para que fomentar el cumplimiento de esta normativa. Es decir, no tenemos una norma nacional, pero sí hemos llegado a un consenso de que hay un criterio y efectivamente todos los titulares se van a evaluar con esta normativa, ¿ya? Entonces yo creo que si bien hoy tenemos una herramienta que sirve, se puede ir más allá en el sentido de aumentar la exigencia o bien establecer criterios más uniformes que permitan a los distintos proyectos apegarse a los mismos límites y que la exigencia sea más equitativa. ¿Ya? Eso es lo que puedo comentar por mi parte. El desafío yo creo que nos podría empujar a que los proyectos sean cada vez más, colaboren cada vez más en el desarrollo de la sustentabilidad en Chile. Uh-huh. Ok, muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Camilo, vamos a dejar las preguntas para el final. Entonces, las preguntas pueden ser dirigidas a una persona, ¿cierto? O al panel. Don David. Profesor. No me puedo dejar de decirle, profesor, al doctor Suárez. Sí, mira, quizás me voy a poner un poquito más romántico con este tema. Pero para mí, creo que partiendo de lo que es estudiar acústica, llegar a conocer lo que es la acústica ambiental y ver la importancia que tiene en la sociedad, fue algo que realmente produjo un cambio en mi manera de pensar como profesional. Y creo que, por un lado, como acústicos nos falta un poco la visión integral de lo que está sucediendo en la sociedad hoy en día. Darnos cuenta de que la acústica es una variable más de la gestión ambiental, del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero también darnos cuenta que por ruido, solo por ruido no vamos a poder cambiar nada. Es decir, por una política de ruido yo voy a cambiar el ordenamiento del territorio, o por una política de ruido, o gracias a que yo establezco un lineamiento acústico o una guía técnica voy a cambiar el aislamiento acústico de la vivienda. Es muy difícil, es muy complejo, y deberíamos tener una visión más integrada de pensar de qué forma, o estratégicamente hablando, de qué manera involucrar la variable ruido a otras variables y que venga a ser una más en la evaluación de las políticas públicas del Estado. Entonces, aquí
personalmente nace un concepto, y por qué nosotros hablamos de sostenibilidad y no de sustentabilidad, es porque creemos que la acústica ambiental, que lo que nosotros hacemos para mejorar la calidad de vida de las personas en relación al ruido, tiene relación con un factor más que aporta al desafío sostenible o al desarrollo sostenible de las ciudades. La diferencia entre los conceptos es muy básica, pero muy importante. Cuando hablas, por ejemplo, de una energía sustentable, estás hablando de una energía que se sustenta a sí misma. Es decir, por ejemplo, el viento es una energía sustentable, la energía eólica, la energía solar es una energía sustentable, porque es un recurso inagotable que se autosustenta. Pero cuando hablamos de una energía sostenible, es una energía que se puede desarrollar en relación a las variables económicas, a los factores políticos, las variables sociales y todo lo que tenga relación con las variables ambientales. Entonces, como acústicos deberíamos aportar al desarrollo de una sociedad sostenible, considerando la variable acústica como una variable ambiental más que debe ser parte de todo este conjunto de sistemas. Entonces, quizás uno de los desafíos que quisiera transmitirles hoy día, de acuerdo a mi experiencia, particularmente es que abramos un poquito la mente, nos demos cuenta antes de que sucedan las cosas. Cuando yo empecé a hacer mi tesis, o cuando empecé a hacer un proyecto, me acuerdo, en el ramo de acústica ambiental, estaba la inquietud de saber cuáles eran los desafíos que se venían para la sociedad. Entonces ahí nació el tema de los parques eólicos, que era algo nuevo, que no había ninguna investigación en ese momento acá. Así que comenzamos a estudiarlo. Recuerdo que después seguí con un proyecto acústico ambiental y otra vez vamos con el ruido parque eólico. La tesis de pregrado, ruido parque eólico. La tesis de posgrado, otra vez ruido parque eólico. Entonces es una cosa que tú vas formando desde un principio y te das cuenta que contribuyes a este concepto de sostenibilidad de la sociedad. Por una variable más, que sabes que no vas a poder cambiar algo, pero sí sabes que vas a poder contribuir a la integración de todas estas variables. Entonces, ampliar un poquito esa mirada, ser un poco más estratégicos quizás al momento de plantearnos como acústicos, no encerrarnos en nuestra burbujita técnica, eficientemente o electroacústicamente viable, sino que pensar también en que tenemos que interactuar con otros actores de la sociedad. En algún momento te vas a aceptar con gente del limbo, te vas a aceptar con gente de energía y vas a tener que relevar el tema de ruido, pero no un producto de tus intereses, sino que de los intereses de ellos. Hacerles ver que si no se aborda el tema del ruido parque eólico, ellos no van a poder generar las ganancias o las proyecciones energéticas que el país necesita. Entonces ahí, ok, pongamos atención a esto. Y así lo mismo con la vivienda, así lo mismo con las otras variables de la sociedad. Involucrar diferentes actores en una mesa es muy complicado. Seguramente se viene un proceso así para lo que podría ser una posible norma específica de ruido de parques eólicos, así como para lo que puede ser una norma específica o una guía específica de algún, por ejemplo, de acústica submarina. No somos solo acústicos los que la diseñamos, somos acústicos los que la impulsamos, pero realmente involucramos una serie de actores que van a contribuir al desarrollo, otra vez, sostenible de este instrumento regulatorio, de esta guía, de todo lo que va aportando al desarrollo sostenible de la sociedad. Entonces, eso, motivarles a tener esta visión integrada y darnos cuenta realmente que como acústicos somos un gran aporte para la sociedad, pero necesitamos trabajar con más gente. Necesitamos involucrarnos también en otras áreas, indagar, investigar y darnos cuenta que hay otros actores. Eso. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, David, por la reflexión y los comentarios de acústica ambiental, desafíos en el desarrollo sustentable de las ciudades. Esto parece ser canal de televisión. Entonces vamos a dar la palabra, a invitar a Pierre, que hable un poquito desde su experiencia en este tema. ¿Sí? Gracias. Yo creo que va a ser mucho más corto porque soy menos crítico, con todo el respeto que me lo dicen que tienen. Es que yo soy investigador, entonces finalmente lo que hacemos es trabajar un tema y a veces hay llamados de proyectos y respondemos a los llamados de proyectos. Y de ahí estoy de acuerdo totalmente con ustedes y que el llamado de proyectos se llama Ciudad Sostenible,
se llaman En Favor del Medio Ambiente y todo eso, y todos esos proyectos incluyen la acústica. La acústica no es parte de tráfico, no es parte, no sé, podría ser en mucha categoría, y siempre es en ciudad sostenible, siempre es en ese ámbito del medio ambiente. O sea, y estoy de acuerdo que somos parte de esa parte, de ese lado del desarrollo de las ciudades, vamos a decir. Para continuar en lo que decía David, para vincular con lo que presenté, por ejemplo, hay algo que se habla desde tal vez 20, 30 años en investigación, es cuándo vamos a ver un modelo de la ciudad que se puede modelizar todas las variables al mismo tiempo. A la vez la dispersión de partículas y la acústica y todo eso. Yo creo que siempre se habló, pero el desafío técnico fue demasiado grande, como nunca se realizó. Tal vez porque soy joven, pero yo creo que se va a lograr. lo modelo, como vimos, que es el MatSim, por ejemplo, que se pueden hacer multiagente con los autos que se desplazan. Agregar un modelo acústico es la misma dificultad que agregar un modelo de partículas aerosoles, no sé cómo se dice en español, de polución de aire. Sí, yo creo que ya nunca fuimos tan cerca de lograr ese tipo de cosas que podrían permitir realmente conversar cuando son adentro del ministerio, adentro de expertos que tienen que tomar decisiones para las ciudades. Ya no tienen solamente una mapa y una otra, pero tienen todo junto. Ya, y si cambiamos, si ponemos mucho menos auto en el centro de la ciudad, ¿qué va a pasar? Ya, la congestión se va a poner ahí y va a impactar de esa manera el ruido, pero también la materia particular y todo eso. Yo creo que eso puede llegar. Y también hablo desde el lado del investigador. Lo que siempre la misión del investigador no es solamente trabajar solo en su oficina. Una es un poco trabajar con los expertos políticos y todo eso, pero también hay un lado de educación. La gran mayoría de los investigadores son también profe, yo doy unas clases menos que otros, pero yo doy unas clases. Y educación y sensibilización. O sea, no solamente hacer su trabajo, pero también hacer un libro que se puede leer, dar clase, y todo eso es parte de la investigación, no es separado. Y adentro de eso, yo creo que la sensibilización va por eso. El ruido puede ser visto cuando hablamos de ruido, no paisaje sonoro, no todo eso, pero cuando hablamos de ruido es como un tipo de desecho. Entonces, sensibilizarse con ese desecho, saber que lo hacemos, saber el impacto que hacemos, de una cierta manera ya hacer menos. Como ya si se sabe que se genera un desecho, se pone una basura, no sé. Si no se sabe que se hace desecho, se bota en todos lados. Entonces, como hay ese lado que yo creo que tratamos de hacer, la aplicación que mostré, por ejemplo, el objetivo 1 estaba eso. Estaba hablar, hacer educación, ir al colegio y todo eso, con la calculadora de ruido que tienen ahí, por ejemplo, y cosas como eso. Eso. Ok. Bien, muchas gracias por la reflexión. Invitamos entonces a doctor Guillermo Rey para que nos comente. Hola, buenas tardes. Yo la primera vez que hablo en esta charla de hoy. Bueno, yo voy a dar una visión también, intentando seguir la línea de los compañeros. Y mi ejemplo, bueno, pues puede relacionar con alguna de las cosas que han dicho. Por ejemplo, cuando hablaba nuestro compañero Camilo de un sistema de evaluación ambiental, yo no soy físico ni acústico. Yo inicialmente hice la licenciatura en ciencias ambientales. Y a partir de ahí, pues, de todos los problemas ambientales, uno es la contaminación acústica. Efectivamente, pues, para poder profundizar en ese problema, pues, tiene que tener un fundamento físico en ese sentido. Me ha gustado mucho cuando ha hablado de que hay diferentes entes que tienen que interrelacionar porque la acústica, aunque como acústico lo podamos tratar, siempre tenemos que interrelacionar con otros, con otras líneas de investigación, con otros profesionales, ¿no? Cuando hacemos un mapa de ruido, aunque nosotros desde el punto de vista físico, acústico, le tenemos nuestro enfoque, si no interrelacionamos con los urbanistas o arquitectos, diseñadores urbanos, si no relacionamos con la gente que se dedica un poco más a la parte biológica, o biólogos, ecólogos, o no relacionamos con la gente que se dedica a ingenieros de transporte, es muy difícil que nuestras medidas pues, se puedan llevar a cabo. Porque al final
nuestras investigaciones o nuestros proyectos tienen que estar un poco ese campo interdisciplinar, ¿no? Incluso también si queremos ver los efectos hacia nosotros, pues también tenemos que interactuar con la gente que realmente ve nuestros efectos, que son psicólogos o incluso también sociólogos. Es decir, que para crear un proyecto que abarque y que llegue bien a la sociedad, creo que tiene que ser multidisciplinar. Y eso es importante porque a veces hemos avanzado en algunos aspectos acústicos, pero al final no han profundizado en la sociedad de la manera que... Por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, de mi país, de España, empezamos con los mapas de ruido porque a partir de la directiva del año 2002 se implementaron diferentes legislaciones, algo similar a lo que está ocurriendo en Chile, es decir, que empezó el problema ambiental a hacerse constante y a partir de una directiva pues nosotros nos vimos presionados en ese sentido para crear una legislación con respecto a ese problema ambiental. Y de alguna manera pues empezamos a hacer mapas de ruido de diferentes ciudades, de diferentes tamaños, para poner, primero saber esa situación sonora de nuestra ciudad, cómo estábamos. Porque primero tenemos que saber cómo estamos para empezar a llevar medidas, planes de acción. Ahora estamos en esa fase de realización de planes de acción. No solo proponer planes de acción, porque a veces uno lee los planes de acción y parece que son como, bueno, uno dice cosas muy bonitas, pero cuando tiene que revisar esos planes de acción o cuantificarlos, a veces es lo más complicado. Y ahí yo creo que esa parte de intentar instalar esos productos, yo también como investigador, cuando avanzamos en algo y que la gente lo pueda comprender, es porque nos falta a veces esa interacción con otras personas que gestionan las ciudades. También nosotros, como parte de la ciudad, es una parte importante, ¿no? Incluso muchas de las medidas que se están llevando a cabo, lo que se conoce movilidad sostenible. Es decir, si nosotros no participamos en esa educación ambiental, en esa sensibilización, no funciona. Es decir, que a veces si nosotros seguimos aumentando, ya que la fuente principal de ruido son los vehículos y todos queremos ir en vehículo a nuestro trabajo, al final, antes había un vehículo por familia, ahora cada miembro de la familia tiene un vehículo. Es decir, que a veces esa sensibilización también es importante esa parte. Y bueno, yo como investigador de un proyecto Fondecit, en el que Enrique Suárez y Jorge Arenas, dos investigadores también del proyecto, vamos a intentar pues interrelacionar esos aspectos, ¿no? No solo los aspectos acústicos, sino también los aspectos urbanísticos, ¿no? También pensando desde el punto de vista de la planificación urbana. A lo mejor no conseguimos modelos tan precisos como los que están hoy en día, ¿no? Pero pueden ser modelos que para llevar a cabo planes de acción pues faciliten uno de sus trabajos. O incluso también hoy en día lo que es importante es abaratar costos, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, lo que empezamos a medir con diferentes tipos de micrófonos al principio eran muy caros y con poca precisión, y a medida que van avanzando el tiempo son más precisos y más baratos. Y a veces queremos que, como hay otras variables ambientales que se conocen en la ciudad, ¿por qué el ruido no se conoce en las diferentes partes de la ciudad? Y quizá a lo mejor podemos utilizar otros datos que se están utilizando, que están mecanizados en la ciudad, como son el tráfico, como es la polución, que puede interaccionar con nuestro contaminante y sacar información de él. Incluso cuando se organiza el tráfico en una ciudad, están puestas diferentes cámaras por las diferentes partes de la ciudad para evitar congestiones. Quizás se pueda utilizar esa información. O cuando, por ejemplo, Pierre en su exposición hablaba de los sistemas de información geográfica, hoy en día tenemos mucha información en diferentes capas de diferentes cosas que de alguna manera pues que estén relacionadas con el ruido ambiental. Yo creo que compartir esa información, por eso también me gusta mucho cuando hice una estancia también en el Instituto de Pierre, esa visión de compartir datos, de que sea público, de que también es una manera de concienciar a las personas, es decir, que uno pueda ver. Cuando yo empecé la licenciatura de Ciencias Ambientales y teníamos que hacer un impacto de evaluación ambiental, supuestamente los impactos son públicos para las personas. Pues era muy difícil conseguir a ver lo que había en ese impacto ambiental, era difícil. Cuando las personas tienen que interaccionar en ese, proponer sus opiniones. Entonces yo creo que también es un paso, ¿no? Es decir, las cosas que sean libres, es decir, que la gente pueda interaccionar con ellas, tiene información sobre eso. Y hasta ahora la acústica, como es un... no sé, los efectos sobre la salud no son tan inmediatos, a no ser que sobrepasen a unos determinados límites, pues ha ido pasando pues, desapercibido, digamos, de alguna manera.
pero incluso, por ejemplo, ahora estoy pensando en Madrid, la capital de España, por ejemplo, se están llevando a cabo medidas desde el punto de vista ambiental que también nos benefician a nosotros. Por ejemplo, el centro que sea peatonal, que determinados autos solo circulen por determinadas vías. Es decir, que quizás interacciones entre diferentes organismos sería importante para conseguir ese desarrollo que queremos que sea sostenible. Bueno, muy bien. Gracias. Muchas gracias a los cuatro panelistas. Una reflexión antes de ofrecer la palabra y las preguntas, ¿no? Se han repetido algunos conceptos y me parece que tenemos una bonita oportunidad de integrar distintas visiones, ¿no? Desde la gestión pública a la investigación, ¿no? Ambos fundamentales para poder buscar elementos de una mejor calidad de vida en nuestras ciudades, ¿no? Camilo comentaba sobre la convivencia, ¿cierto?, de los distintos proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿cierto?, que es una forma de hacer gestión, verlo uno a uno, pero no ver el sistema completo, ¿no? Que también lo comentó David, de cómo poder integrar la variable acústica con las otras políticas, ¿no? O sea, da la sensación de que los avances que podemos hacer de forma disciplinar no son suficientes si no se integran de una forma armónica con las otras políticas que se están llevando a cabo en el país. Y por parte de nuestros invitados investigadores, quizás destacar algunos aspectos que tienen que ver con la función de la investigación, ¿no? Y que esa distancia que posiblemente se pudiera ver entre la investigación y la gestión es cómo nosotros ponemos el desarrollo del conocimiento y la investigación para compartir esa información en la parte de educación y sensibilización ambiental, que es algo muy importante, a partir de diagnósticos que sean fiables, ¿no? Y ahí se mencionó la Directiva Europea, los mapas de ruido, como una función de establecer un primer paso, ¿no?, que tiene que integrarse con otras disciplinas, ¿no?, biólogos, ecólogos, ¿cierto?, la parte de urbanismo. El desafío quizás ahí es cómo conversar desde el punto de vista disciplinar con otras profesiones y con otras instancias que permitan de que estas iniciativas normativas de investigación lleven, ¿cierto?, al final a la mejor calidad de vida en las ciudades. Me parece súper interesante las cuatro intervenciones y quisiera dar la palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna reflexión. Buongiorno. Mi pregunta está, o sea, sí, una pregunta reflexión igual, está relacionada con lo último que dijo el profesor y está orientada al Ministerio de Medio Ambiente. En mi experiencia en el verano, en la práctica del Ministerio de Vivienda, supe que la acústica no era una línea de trabajo, triste, porque de hecho, por no ser una línea de trabajo, no hay recursos para mantener el proyecto y levantar información técnica. Pero en ese sentido, en el Ministerio existe un programa que se llama RENAM. Ese programa consiste en sensores, varios sensores de temperatura, humedad, ruido también, que se distribuyeron en la zona norte, creo, en la zona centro y en la zona sur, en distintas casas de forma aleatoria, pero después de un año de funcionamiento ese programa no sabían qué hacer con los datos. ¿Por qué? Porque las personas cambiaban de lugar del sensor, lo colocaban en el baño, lo colocaban afuera o en la pieza o directamente lo apagaban o lo desconectaban del internet. Entonces, ese plan sería, por ejemplo, súper útil en el sentido de poder detectar cuáles son los niveles internos dentro de un hogar en el caso de levantar información de exposición del ruido en la carretera. Ahora va mi pregunta. Específicamente, ¿cómo, por ejemplo, desde el Ministerio del Medio Ambiente podemos buscar una instancia en donde justamente se tome este programa, como ejemplo, que además va a salir una versión 2.0, y ver cómo se puede intervenir para entregarle un uso a esos datos y que es además un acto más bien
técnico-administrativo más político, porque yo entiendo de que hoy la acústica no sea una línea de trabajo también pasa por un tema político. De alguna forma estamos condenados a que cambie un gobierno y ese gobierno venga con una idea de que, por ejemplo, en la construcción hay que subir los estándares y tener un código técnico más fuerte, etc. Pero eso, respecto a la RENAM, ¿cómo como ministerio podemos buscar intervenir ese programa y sacarle un provecho a esos datos? Eso. Y efectivamente se está desarrollando una segunda etapa y más que intervenir o bien no está dentro de nuestro propósito de intervenir desde afuera, sino que estamos trabajando en el proyecto, ¿ya? No como quizás titulares, pero sí como asesores. Particularmente del ministerio, el profesional Hugo Lobo está a cargo del proyecto RENAM y de la incorporar al proyecto la visión del Ministerio del Medio Ambiente. También hay otros profesionales de la División Calidad del Aire, porque no solamente, como dices tú, se monitorea ruido, sino que también se ven otros parámetros medioambientales. Entonces, el Ministerio en ese sentido está al tanto de los datos que se están capturando. Por una parte, entiendo que el programa contrató a un especialista en análisis de datos y se están haciendo cargo de los datos que están recopilando. Ya tiene una propuesta de análisis de los datos para saber cómo se van a estudiar esos datos y los resultados que se busca obtener, ¿ya? O sea, estamos caminando en esa vía, estamos al tanto. Como dije en la presentación, para nosotros es una preocupación levantar datos e información del problema del medio ambiental y enviársela a los otros actores que tienen competencias y facultades. Nosotros tenemos facultades y competencias limitadas y los otros organismos también, pero por eso tenemos que buscar un encuentro, porque en aquellos que nosotros no tenemos facultades tenemos que negociar, por así decirlo, y levantar y relevar los temas de interés público, ¿cierto? Y decirle a nuestra contraparte en qué medida ellos pueden trabajar en conjunto con nosotros, y tenemos que también hacer que ellos se suban al carro de nosotros, que ni siquiera es de nosotros, es de todos, ¿ya? Entonces, en ese proceso estamos, levantando información y siempre yendo hacia ellos con propuestas y alternativas para mejorar la calidad de vida de las ciudades. Sí, quizás complementar lo que comentó Camilo. Efectivamente, hay una preocupación. Quizás es una responsabilidad que recae sobre nosotros como ministerio, ya que la variable de la acústica ambiental hoy en día está más posicionada en el Ministerio del Medio Ambiente, no hacía años atrás, y eso fue mérito del trabajo que hizo Igor con Hugo en el ministerio, que por supuesto viene de muchos años atrás. Y hoy en día tenemos esa responsabilidad de lograr, como decía Camilo, hacer conciencia en los otros organismos públicos sobre la variable acústica o la variable de ruido ambiental, particularmente en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, dado que es una preocupación también para nosotros que hoy en día logremos una mejora en el estándar acústico de las viviendas, en el aislamiento acústico de las viviendas, lo cual por años se ha estado discutiendo, pero no ha tenido una bajada, ya que no hay un interés político, como lo mencionaba yo. Pero sí hay un interés por parte del Ministerio. Por otro lado está el complemento que nosotros hacemos con la red de monitoreo ruido ambiental, que es una de nuestras líneas de trabajo. Estamos impulsando, pretendemos tener más estaciones instaladas, pretendemos generar una mayor cantidad de datos que sean consistentes también con la evolución de las políticas públicas del medio ambiente. En particular podría haber una variación que surgió ahora último con el ingreso de los buses eléctricos. Seguramente van a ingresar más buses eléctricos, y eso también lo hemos logrado posicionar como una variable más que aporta al desarrollo sostenible de la ciudad. Finalmente los buses eléctricos meten menos ruido, lo cual nos beneficia a nosotros también como departamento, pero también beneficia a las políticas públicas del Estado. Entonces hay un interés y espero que en la próxima instancia que nos reunamos tengamos avances al respecto. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. ¿Se ofrece la palabra para alguna otra pregunta o reflexión?
Hola. Yo quería hacer dos comentarios. El primero una pregunta y otro era un comentario. Mi práctica profesional fue en una empresa de explosivos, que fue toda la experiencia. Pero la primera situación que me enfrenté fue que nadie me conocía y nadie sabía quién era yo y qué es lo que hacía. Entonces eso fue bien difícil, primero como establecer un lenguaje de comunicación con las personas que trabajan en esta empresa, que son como ingenieros en mina, geólogos y varios más. Bueno, gerentes generales que claramente saben menos de estas cosas. Entonces, estoy muy de acuerdo en que lo primero que hay que potenciar es la educación y lo importante que es hacer entender a personas que no son de nuestra área lo que es, los efectos que causan es, el ruido en general. Y por esto va mi pregunta, porque sé que en Francia, no sé si me equivoco, hay un observatorio de ruido. Y me gustaría saber un poco más sobre eso, porque sé que, de hecho, tienen este indicador, que es con colores, que realmente encuentro que es súper bueno. Y también me gustaría saber si es posible, en algún momento lo enseñé, si en Chile se pudiese implementar en algún momento un observatorio de ruido. Eso. Buenas preguntas. Hola. Observatorio de ruido tal cual, que se pueden llamar como eso, hay dos en Francia. Hay uno en Lyon, que es al sur ese de Francia, que es más pequeño, pero igual que está muy potente y el presidente es muy activo. Y uno que es mucho más grande, que es en París, y que es de referencia, por lo menos en Francia, pero más allá. Son asociaciones, no son parte del Estado, pero que reciben un poco de subvención, 30% yo creo que reciben subvención del Estado, 30% por los aeropuertos, que decidieron pasar por ellos en vez de pasar por consultoría privada, para tener monitoreo de ruido de los aviones y todo eso. Y 30% de otra cosa que mandar el cuadro. Yo conozco bien a ellos para trabajar con ellos, pero no soy parte del observatorio, así que voy a hablar por ellos, pero cuidado. Una cosa que creo que responderían, una cosa es que un observatorio no es solamente un red de monitoreo. Hay muchas cosas que hacen, y la red de monitoreo es la parte más visible, que ven cuando van a hacer clic en la página. Pero ellos hacen mucho educación, sensibilización. Por ejemplo, la página que tienen, que es muy buena, del Ministerio del Medio Ambiente, que mostraron, que fue a ver, que es muy interesante, es ellos que lo hacen en Francia. Esa página no existe por el Ministerio. Es ellos que tienen la más completa y todo eso. Entonces, eso por una parte, ¿qué podría decir más sobre eso? En dron de equipo, que reciben eso, lo último 30%, yo creo que es responder al fondo del proyecto. En el último proyecto que estamos, por ejemplo, hay un investigador que trabaja con nosotros. Entonces, tiene una pequeña parte de investigación y todo eso. La potencialidad de ese tipo de observatorio es muy fuerte a nivel nacional, a nivel de París y a nivel internacional. En todo el mundo, cuando digo que soy francés y hago acústica ambiental, conoces el indicador armónica, que es el que hablas. Tienen una potencia muy, muy importante, aún más que investigadores que son más precisos en algún lado. Armónica, por ejemplo, fue hecho con ellos, pero no tenía ningún investigador tal cual que en el equipo. Y la encuesta que hicieron es la ciencia. El indicador lo encontró muy interesante, funciona bien, pero el respaldo científico del indicador no es enorme, es como una pequeña encuesta. Lo encuentro como primer paso, es genial. Y además se puede implementar en todas las ciudades, es muy simple de implementar. Entonces, eso, no sé lo que puedo decir más sobre ellos, pero eso. Último desarrollo, y creo que puede ser interesante, que estoy pensando. Desarrollaron un tipo de, lo llaman la medusa, como un tipo de sensor que tiene 3.3 micrófonos. Eso fue porque trabajaron mucho en el ruido de tránsito, el problema del ruido de tránsito, pero tenían siempre un problema con los barres y todo eso.
Entonces, dijeron un día, ya tenemos que atacar el problema porque no podemos quedar como eso. Yo creo que la industria es salir, entonces. Entonces dijeron, ya vamos a hacer algo. Entonces desarrollaron eso que permite en un sensor decir cuál barrera hacer ruido. Lo que encontré, hablando con ellos, yo encontré algo muy interesante. Lo que decidieron hacer no es fiscalizar. Lo que hace es poner una luz para el dueño del bar, atrás del bar. Y cuando la luz se pone roja, el dueño del bar sabe que hay gente que está hablando afuera. Entonces solamente sale, dice la gente, oye, van más allá, por favor, no sé qué, y vuelve a su bar, y punto, ya se resuelve el problema. Lo que quiero decir es que la gran parte de trabajo de ellos es eso, hay un tipo de sensibilización que no va por la fiscalización, que no va por todo eso, no es solamente por reglas de vida que se puede poner en sí entre personas. Muchas gracias. ¿Ocurre que el ministerio quiere comentar algo ya que quedó la pelota dando vuelta por ahí? Puede ser. ¿Sí? Bueno, creo que entendimos el concepto del observatorio de ruido. No sé si en su totalidad, pero... dentro de lo que nosotros hemos pensado últimamente está, bueno, lo que es la red de monitoreo y tal como lo comentaba Pia, es potenciar esta posibilidad de que la gente pueda acceder a esto, ver los datos y situarse en un punto determinado de la ciudad, posiblemente en un futuro hasta escuchar lo que está pasando en ese punto. Vendría a ser muy interesante. El avance tecnológico está muy en boga hoy en día y seguramente en unos años más nos va a permitir que los monitores de ruido en la ciudad no solamente registren un nivel, sino que también el audio, posiblemente video. Entonces podría pensarse en una herramienta que le permita al usuario interactuar acústicamente con la ciudad. Pero también ha surgido una idea últimamente, y es que podamos potenciar las zonas silenciosas dentro de una ciudad. En algún momento te das cuenta, andando por Santiago, sobre todo uno que es del sur, Chillán, Negrete, que no hay ruido, te das cuenta que hacen falta esas zonas, o cuando llegas a tu departamento y cierras la puerta y hay una especie de alivio. Posiblemente sea una buena estrategia de gestión para comunicar la importancia del silencio, generar zonas silenciosas inmersas dentro de la ciudad, una política pública que nos permita lograr cruzar lo que es el paisaje sonoro con el ruido ambiental y que la gente empiece a culturizarse un poco sobre la importancia del silencio. Posiblemente lo podamos hacer en unos años más y desde ahora tratar de, a través de esta web, que también es como un observatorio para la gente que pueda interactuar con nosotros, fomentar la cultura del silencio. Muchas gracias. Don Nicolás, la última breve pregunta, porque estamos a las 7 casi. Entonces, es para no dejarlo con la mano estirada y después. Si no nos va a dejar el anterior. Si no nos va a dejar el anterior, eso puede. Podría ser. Chico, dado que por cómo está ordenado nuestro país, el ruido está dentro de la división de calidad del aire y cambio climático. A uno como acústico le suena como que no sé si la acústica está dentro de lo que es el cambio climático. Entonces quizá ustedes, que me imagino que le dan mucha más vuelta al tema que uno, han pensado en algún análisis para poder potenciar un poco más el ruido. En el sentido, por ejemplo, tenemos el mapa de ruido de Santiago, tenemos la actualización, podemos hacer un análisis de, por ejemplo, el material particulado que está en los lugares más ruidosos. Podemos mostrar con un mapa de colores que no solamente hay ruido, sino también hay material particulado u otra cosa. Porque quizá, me acuerdo una vez con el profe, me mostró un mapa de zonas verdes, de zonas duneales, creo que era. Y el mapa que me mostró era idéntico al mapa de ruido de Valdivia, pero mostraba las zonas verdes. Y donde no había zonas verdes era más rojo y era una zona ruidosa. Eso se puede hacer con material particulado con otro, quizá otro descriptor que yo no conozco porque no es mi especialidad. Porque o se me ocurrió recién, hablando de las cosas que hay que subir al ruido, qué sé yo, quizás se podría hacer algo, creo que sería súper interesante. No sé si ustedes conocen, en Europa hay algún índice que relaciona esas cosas. Hay incluso software que ya, por ejemplo, en Predictor o otro software que ya implementan esas dos fuentes ambientales, bueno, fuentes de contaminación ambiental. Claro. Incluso hay diferentes artículos donde relacionan la contaminación acústica con la contaminación atmosférica.
hay algunas variantes porque depende de la contaminación atmosférica, también depende de otros factores de la radiación solar y de otra. Pero sabiendo que la principal fuente de ruido es el tránsito, el tráfico rodado, ya hay modelos en ese sentido. O sea, que no es algo que todavía no... Incluso es, como bien dices, una manera de presionar más en ese sentido, están relacionados a ambos contaminantes. Claro. Pero no es complicado. Ya hoy en día existen algunos modelos en ese sentido. Sí. Un poco para complementar, es, si quieres hacer agregar todo, una nueva, cuando yo hablaba del modelo que donde tendría todos los módulos, como yo hablaba antes, yo hablaba ya vinculado también con el modelo de la ciudad. Por ejemplo, la gente se va a vivir ahí, cambia el transporte, y todo lo que tenga que estar. Pero voy a hacer corto. Pero cuando hay la distinta capa, si tú agregas todo en algo muy simple, como, un poco como lo está haciendo, humedad y no sé qué, te voy a dar el extremo. Yo estoy trabajando con un ecólogo, vamos a decir eso con eso, que trabajó con un estudiante de doctorado, va a hacer el mapa de antropización, lo llama. Entonces, el mapa donde el hombre impacta directamente. Entonces, ahí agrega ruido, agrega presión lumínica, agrega muchas cosas y hace un mapa del grado de antropización. Es muy interesante para ver con los pájaros y todo eso. Pero para los humanos, igual queremos antropización porque somos humanos. Entonces, como si se agrega demasiado, ya se pierde lo que nos interesa finalmente de esa sutileza. Ok, yo creo que... ¿Sí? ¿Quieres dar la última? Sí, comentar algo. Nicolás me hizo una pregunta a nosotros si lo habíamos considerado. Sinceramente, no hemos tenido esa conversación respecto de en una herramienta considerar estos dos contaminantes, pero ya que tú lo planteas, creo que sería interesante en los casos en que tienen cierta relación estos dos contaminantes. Y me quería acordar de lo que dijo David, o relacionarlo con lo que dijo David al principio. Los buses eléctricos, no, cuando se traen a Chile, no se trajeron para disminuir el ruido de la ciudad. Se traen por un tema de material particulado y otras bondades, entre ellos el ruido. Entonces, ahí está la labor de nosotros, como decía David, que bueno, acá tenemos una puerta de entrada y tenemos que aprovecharla. Y en la presentación que vimos al principio, había una lámina de un diario de circulación nacional en donde se destacaban las bondades en términos acústicos que ofrecían los buses eléctricos. Entonces, es el ejemplo de lo que comenta David. O sea, cómo relacionamos todas las variables y en la medida que buscamos puertas para entrar, cómo lo hacemos de la mejor manera. Entonces. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Así que, para terminar, dos cosas. Lo primero es agradecer a los cuatro panelistas y les pido un aplauso de un posible. Y voy a invitar a Esteban, Gerardo y Dani, que quieren cerrar, son los organizadores de esta jornada. Y también les voy a pedir un aplauso para ellos, porque sin el esfuerzo de ellos esto no hubiese sido posible. Así que, don Esteban. Todo suyo. Bueno, una frase célebre ya en la comisión, que dije que es el esfuerzo materializado de estudiantes para generar instancias de discusión y de crecimiento en realidad para nosotros también, porque bueno, consideramos importante que se nos dé la oportunidad de organizar esta instancia. Bueno, más que nada queríamos agradecer a nuestro invitado, pero al menos personalmente y como coordinadores generales, por así decirlo, queremos agradecer también a la comisión que se viene integrando ahora, porque no muchos saben, pero esta es la primera actividad que se organiza con una comisión nueva. Entonces creo que es importante igual recalcar eso. Bueno, hay chicos de primer año, de segundo y tercero que se vienen integrando, y queremos agradecerle por su disposición al trabajo con nosotros. Bueno, también agradecer a Cristian Mardones, que nos ayudó con la transmisión en vivo a través de Austral, y a Miller, que nos ayudó a través de redes sociales. Muchas gracias por eso. Y también al equipo de refuerzo sonoro de la facultad, de la carrera, que nos ayudó a tener esto. Eso más que nada.
También invitarlos porque hoy creamos la página, el canal de YouTube de Ingeacus para transmitir otras ocasiones, como otro seminario y el congreso que se viene el otro año, para que lo vean en YouTube. Bueno, como mencionó Daniela, el próximo año tenemos congreso y estas actividades son un poco para salir ya de la sala de clase y utilizar espacios distintos de la universidad e incluso ya empezar a ocupar lugares ya de Valdivia más abiertos a la comunidad, no tan cerrados. Y esto es una prueba, salió muy bien, muy agradecido de la exposición también de los asistentes. lo que sea en el próximo año, porque esperamos que sea algo mucho más grande, donde también podamos congregar a más especialistas de distintas áreas que se trabajan en conjunto de la acústica. Y eso, un aplauso final para la equipo. Bueno, tenemos unos presentes para nuestros expositores, así que invitamos a los chicos que traen los regalos. Son las 7:06. Muy bien, muchas gracias. Invitamos a todos los asistentes también a pasar adelante para sacar la fotografía final junto a también a los expositores. ¿Le acérquense adelante? No van a perder el tiempo. No, por lo tenéis que poner.